I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Andrea, buenas tardes. Hola, bienvenida. Isra, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí pues nuevamente una sesión más de delirios, ¿sí? Sí. En esta ocasión, pues con un tema de mucha relevancia, a pesar de que fue escrito ya hace algunas décadas, texto que vamos a abordar, de Freud, 1927, el malestar en la cultura, y particularmente el tema de El porvenir de una ilusión, ilusión, sí. ¿No? Y que pues bueno, viene ad hoc a propósito de todas las condiciones que estamos viviendo en esta temporalidad que nos corresponde, que nos toca, nos trastoca también, ¿no? ¿Qué es El porvenir de una ilusión, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué va? ¿Sobre qué versa, no? Habrá que mencionar que es un texto que se escribe pues en la última etapa de Freud, en la que, digamos, si Freud podemos distinguir sus escritos, serán en tres partes, ¿no? Una inaugural, una muy, muy rigurosa y una muy analítica de lo social, y sobre todo hace un señalamiento sobre la degradación de lazo social que existe, ¿no? Todos aquellos que creo que apuestan por esta otra forma, que es el psicoanálisis, pues bueno, es un texto fundamental para, si no comprender, pues leer sobre cómo es que va esa situación de lo social, cómo se organiza, cómo se fundamenta, sobre qué va la creencia. A qué va el humano, la religión, la sociedad, el lenguaje. Creo que es un texto ahí muy, muy interesante de Freud, ¿no? Sí, que cabe señalar que Freud se refiere a un tipo de cultura, no digamos solo ideal, ¿no?, sino una verdadera cultura. Lo que está denunciando de fondo es eso, porque está hablando así de una sociedad donde ya es capitalismo, ¿no?, cual del siglo 17, bueno, el capitalismo es parte del proyecto de la modernidad, ¿no? Sí. Entonces toma su auge cuando no porque Marx esté haciendo sus estudios, sino que Marx se ocupa de ese auge del capitalismo, porque tenemos una transición del feudalismo al capitalismo. Pero a lo que voy es que dentro de la historia de la humanidad, la dialéctica del amo y el esclavo está a partir de que, pienso yo, a partir de que se olvida el sentido originario del ser. Uh-huh. Con los pensadores de la física teníamos un sentido originario del ser. Ahorita vemos bien qué es esto. Bueno, bien, pues créanme que sigo pensando después de años de estudio, ¿no? Pero tiene que ver con que el ser no se puede definir.
El ser es. El es. Ser es, punto, ¿no? Pero qué es el ser no se puede definir, pero lo puedes pensar con niveles muy elevados de lucidez, poéticos, de amor sobre todo, de falta en ser, para lograr tú decir, esto que estoy sintiendo es, porque excede la razón. Sí, y elementalmente es en relación a otro. Exacto, no es alteridad. No es aislado. Solipsismo, ¿sí? no es que bueno, hay que mencionar que en el texto sí habla Freud en relación a lo que es la cultura, lo que distingue de lo animal, ¿sí? Los comportamientos, las actitudes, lo instintivo, y que le deja la exclusividad de lo humano a esta condición de la cultura, ¿no? Es decir, no hay cultura, sí, animal. Hay instintos animales y hay repeticiones y cosas que hacen los animales, pero no hay una cultura como una apropiación de un actuar, ¿no? Sin en cambio, en lo humano sí hay algo de ese orden que se marca, pues, en las territorialidades, en los lenguajes, en las tradiciones, en las herencias, en los mitos, en todo esto, ¿no? En la fundación de lo social, ¿no? Que, pues bueno, pone de relieve muchas cosas interesantes sobre las funciones que ocurren. Como la cuestión de la muerte, ¿no? La religión, los mitos, ¿no? Que por cierto, por ahí hay un texto muy bonito en el que en la actualidad pues, pareciera ser que hay una cierta forma de tecnomitos, ¿no? Esta condición que sustituye a la mitología y la tecnicidad opera como un mito fundante, y eso tal vez en un futuro. Sí, aunque yo no le llamaría ni mito fundante ni mitología ni sustituto, no, más bien es ausencia de mitología, porque lo que hay, pues, justo no son mitos, hay mitos fetichistas, ¿no? Porque sí, eso. Cuando es técnica moderna, tiene que ver todo con una imposición, con el Gestell, ¿no? Porque cuando es técnica acompañada de la poiesis y la ciencia en la modernidad, es ciencia moderna, estaremos hablando de la otra modernidad. Por eso a Freud en este texto nos habla cuando se renuncia, cuando la cultura te hace renunciar a tus pulsiones, a tus deseos, a aquello que quieres, pues en realidad, aquello que deseas también, en realidad está hablando de una cultura esclavista, ¿no? Estamos hablando de la antigüedad de una cultura esclavista, después vino el feudalismo, ahora se llama capitalismo, pero siempre se trata de una dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Y es a partir de que se pierde el sentido original del ser. Difícil rastrearlo históricamente, en un hecho histórico, ¿no? Porque pues a partir del devenir pues se han ido perdiendo muchísimos saberes, muchísimos hasta pergaminos, ¿no? Pues síntoma de esa dialéctica amor y esclavo, bien sabemos la historia de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Cómo se quema el saber que sirve para la vida y empieza a servir para una cuestión fetichista, para una cuestión esclavista, para cómo se fetichiza el poder en esos momentos. Sí, tenemos que tener presente que Freud habla efectivamente sobre cómo la cultura abandona, digamos, lo animal en el sentido no cultural, ¿no? Y para marcar lo que es propiamente la vida social del hombre en sociedad, dentro de una cultura. Entonces habla, sí, de la parte de esa renuncia que exige una sociedad donde está la dialéctica, el amo y el esclavo, que toma forma en el capitalismo actual. Y habla de la otra modernidad, ¿no? Llama así Freud, y eso ya es un pensamiento con otros pensadores que así le han llamado, por ejemplo, Jorge Juan, que es mi remitente de viaje, ¿no? Un filósofo de la UNAM. Para mí la cultura es un lugar donde se realizan los deseos, la verdadera cultura. Hay pensadores como latinoamericanos, como Juan José Bautista, que develan bien que el capitalismo es fetichista de lleno, ¿no? Me vas a decir, es obvio, sí, pero hacer el análisis a fondo de lo malo hable, de lo no mal desprecio al pensamiento crítico, Juan José Bautista, no sé, Gales. Y sí, pues de eso nos habla el texto, ¿no? Y cómo el fetichismo pues, no permite realizar el deseo. Justo lo que quieres es que no realice el deseo, te reduce a la lógica fálica para que sea un mero goce pulsional fálico el que realices por medio de eso que llamaría cultura el capitalismo, y en realidad no es nada de cultura. La verdadera cultura la hace la otra modernidad, la que sí, cuando Freud habla de cómo le llama Freud, algo, patrimonio anímico de la cultura, ¿no? Aquello que le permite esas recompensas,
pues sí te exiges de sacrificios para que le sirvas al sistema, pero te dejes salir por arte, por la cultura. El problema es que, por ejemplo, vamos al estadio a desfogarnos nada más, ¿no? Hay que tomar un papel activo, de decir, ah, la cultura también es, trabaja contra la guerra, dice Freud, también subvierte el sistema, la cultura es arte, la cultura es muchas cosas, no nada más sentido cultural, dice Heidegger, sino también ontológico, ¿no? Cambia nuestra relación al ser, y eso es lo que debemos proponer. Alguna vez decía un psicoanalista, el psicoanálisis no puede darle al porvenir la promesa de la ilusión. Les debo la cita, llego a casa, ya lo recuerdo de inmediato, entonces vamos lo tenía presente y no pude revisar la cita, pero se las debo. Entonces, ¿cómo darle al porvenir la promesa de la ilusión? O sea, un porvenir sin una ilusión que mueve, con los sueños con los que mueves al mundo, no una ilusión ilusa, ¿no? Sino una ilusión con porvenir, un porvenir con ilusión, ¿no? Esas creencias que son los sueños con los que cambias al mundo, que como dice Julieta Lizaola, una filósofa de la UNAM, los sueños se materializan, ¿no? O sea, se llevan a la temporalidad y a la espacialidad para realizar tus sueños, para cumplir tus sueños y los de los demás. Es en ese sentido que hay que leer este texto, tal vez, ¿no? Sería mi propuesta. Verlo a la luz sí del capitalismo, pero también a la luz de la otra modernidad, ¿no? No digo que el capitalismo sea luz, sino arroja luz sobre eso que ensombrece el capitalismo, ¿no? Cómo ensombrece el ser, ensombrece la existencia, oscurece el corazón. Entonces, bueno, en ese sentido sería mi propuesta. Sí, interesante la propuesta, que el psicoanálisis no arroja la ilusión, bueno, a un porvenir, ¿no? Sin en cambio, ¿qué habla Freud en este texto? Que la religión, en cierto punto, ahí opera en ese orden, brindando esta ilusión, dando una posibilidad, una respuesta incluso a algo que es inconocible. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, sabrá quien en su religión te ofrezca el paso, el espacio, la eternidad, te venda cachos en el cielo y todo ese rollo, ¿no? Y pues bueno, uno en esa ilusión se afilia, se enrola o se hace religioso, ¿no? Apostando a que pues eso en cierta manera pues sea dado, sea ocurra, ¿no? Ahora me remite a otro texto que es El triunfo de la religión, ¿no? Acá, ¿no? Precisamente ahí propone que pues el psicoanálisis va a acabar cuando pues la religión triunfe, cuando la religión pues se imponga, ¿no? Y no es una cuestión de competencia, sino que precisamente en una operatividad ocurre eso. O sea, nada tiene que hacer el psicoanálisis con quien ya está completo, con quien no tiene angustia, con quien no tiene miedo, con quien no tiene falta. Ahí pues con los dotados pues, no hay nada. No le hace falta nada. Ya no hay nada por lo cual digamos cuestionarse, posicionarse en una condición ética frente al deseo y la existencia, claro, ¿no? Claro. Y que ahí pues el deseo pues está operándose pues del orden de pues bueno, qué es lo que se hace con el deseo a partir de la religión, ¿no? Pues bueno, tu deseo se colma, se calma aquí, aquello que nosotros pues instituyentes colocamos la moral sobre ti, ¿no? Y sobre eso, en relación a la ética y la práctica, el psicoanálisis tiene otra posición muy distinta, ¿no? Y esto que mencionas que pues bueno, el psicoanálisis no ofrece un porvenir, pues no ofrece un porvenir, pero al menos hay una condición ética frente a la posición de sus propios deseos, ¿no? En el que pues... ¿Y qué mayor porvenir que ese, no? Porque con Derrida sabemos que el porvenir viene del otro, de la alteridad, ¿no? Creo que sí. Eso es lo que sí, es hasta donde llega el psicoanálisis, a decir, mira tu falta en ser, con valentía, con agallas, con coraje, con amorosidad, ¿no? Con valentía, sí. con esa valentía que da el corazón. Así es. Dice, mira, ahí está tu deseo, vive conforme al deseo que te habita, que siempre es de alteridad, y ahí se radica el porvenir, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué ocurre elementalmente? Pues básicamente el porvenir de una ilusión, pues es, tratando de contextualizar, pues es toda aquella condición que te brinda u oferta una posibilidad de un bienestar, un ser completo, una condición en la que no te hace falta nada, es ¿no? Es una ilusión fetichista. Sí. La realización absoluta del
del sujeto frente a aquello que pareciera ser que si se conquista, se llega, pues se acaba, ¿no? Ya llegamos, ya lo conquistamos, ya lo tuvimos, ya lo tenemos, concretamente, ¿no? Saquemos al PRI, ganemos el mundial, las mujeres que sean madres, los hombres que sean padres, ten un coche, ten una carrera, digo, tantas cuestiones ahí que se juegan en un orden de lo capital que te colocan en un lugar de, si logras esto, ya eres total, ¿no? Ya eres completo, ya eres un ente normal, ¿no? Sí, son ilusiones fetichistas. Quiero aclarar que el objeto A jamás se fetichiza, ¿no? De hecho, si revisamos, el fetiche tiene que ver con el falo imaginario, ¿no? Con el imaginario del falo, porque el falo tampoco se fetichiza. Pero hay un imaginario fálico, las cosas que se materializan en fetichismo. Y no está al lado del objeto A en los esquemas de Lacan, sobre todo en la tercera. Después vemos esquemas de Lacan, si era una buena propuesta. Está más bien del lado del falo, pero del imaginario que se tiene el falo, que tiene el perverso el falo de forma fetichista. Lo que pasa es que solo puede gozar de un objeto A, del otro. Entonces, cuando Freud habla de todos quieren objetos codiciados, ¿no? Es una interpretación que hago. Sobre todo tiene el objeto A del otro, ¿no? Pero el objeto A no se fetichiza, pues las cosas son algo en sí, son entes en sí. Por eso la cultura no se fetichiza. ¿Qué pasa ahí? Que dentro del entramado de relaciones, como dice Marx, una cosa es lo que es en sí y otra es el entramado de relaciones. ¿Qué pasa dentro del entramado de relaciones? Que se crea un engranaje capitalista, un gestel, y no un acontecimiento cultural, o la cultura como acontecimiento. Pues por eso habría que tener otra ilusión, ¿no? La que resiste, la que subvierte, la que hace arte, la que crea otra sociedad, otra época, otra cultura, ¿no? Y lo digo, otra ilusión con O mayúscula, ¿no? No la ilusión fetichista del sistema de que ha permeado la religión como aparato ideológico de Estado. ¿Qué es eso? Cuando el Althusser nos dice, usan la ideología para decirte, ah, mira, esta ilusión de que vas a ir a la vida eterna. Y entonces, Dios, pues sí, cuando Dios existe, si Dios existe, pues es vida eterna. Pero el uso que le da el capitalismo a las instituciones como la religión es lo que estoy denunciando, porque yo no voy en contra de las creencias de cada uno. Gracias, al contrario, es otra cosa, ¿no? Muy distinta, ¿no? Sí. Al contrario, un lazo social es donde cada uno desee creer lo que es para bien. Y cuando digo bien, estoy diciendo lo mejor para cada uno, ¿no? Porque Lacan dice, lo mejor es enemigo del bien. No se refiere al bien del capitalismo en la religión, porque esos son falsos dioses. Y cuando Agamben dice, Dios no ha muerto, le vino dinero, se vuelve el capitalismo como religión del que habla Walter Benjamin, ¿no? Después hacemos un análisis de eso, ¿qué te parece con el triunfo de la religión y los textos de religión de Freud, y vemos a Walter Benjamin y a Agamben, y pues ahí retomamos a Lacan y Yiddick, sí. Sería bueno por ahí sería también. Bueno, para quitarnos esas ilusiones del sistema y decir, ah, el falso Dios ha muerto, entonces si eres místico puedes alcanzar a Dios, y no decides nada más amar, está bien, ¿no? Sí. A partir de matar al falso dios del capitalismo y de la historia de la humanidad que te venden para que tengas esas ilusiones que les sirven, de fondo les sirven al demonio, ¿no? Si quieren ver la ilusión, si quieren estar dentro de la ilusión, o si quieren ver la religión como es, ¿no? Como algo sagrado, de fondo eso le va a servir siempre al demonio, ¿no? Sí, fíjate que ahorita me vino a la mente con esto que mencionas, esta condición de la fe que ocurre aquí en México. Sí, el uso viene, que se le da mediático es tremendo. Viene el 12 de diciembre, sí. Y en verdad la ciudad se pone patas arriba, ¿sí? No, y a mí me da un fervor, ajá, pero también me da un coraje el uso mediático que le da el sistema. Exacto, y eso es lo que sí. No queremos. Con la educación usted alcanza a Dios, porque usted alcanza la creencia que usted quiera, pero una verdadera creencia, ¿no? Sí, y no es que uno esté en contra de la Virgen, es elementalmente la forma política con la que se juega, con la imagen de la Virgen, imagen, sí. La forma en la con que... Con la creencia, con la ilusión. Que se manipula la ilusión a través de otra ilusión que es la televisión. ¿Sí? Exacto, sí. Los grupos mediáticos que cómo comercializan esa particularidad, ¿no? Y de repente se vuelve esa una cuestión... de un otro orden, ¿no? Más allá de lo fanático, ¿no? Sí. Y sin en cambio no es algo que esté exento de la estructura social que hay aquí en México, en la que pues el culto a la Virgen pues va más allá de nada más ese día, ¿no? O sea, claro, ¿no? Y puedo decir que pues hay cuestiones como de un orden
social que lo podemos llamar milagros, pero pues son manifestaciones que están en ese orden, ¿no? Simbólicos, representativos, pero que son muy, muy particulares, ¿no? Y son muy, muy excepcionales. Sí, pero también hay una cosa, o sea, Lacan decía, yo no soy ateo. Lacan decía, los dioses pertenecen a lo real, ¿no? Porque los milagros existen. Ahí la ciencia enmudece, pero esos son secretos de Estado, te lo juro. ¿No? Hay quien ve todo el tiempo milagros en los hospitales. ¿Cómo te explicas que este se curó de cáncer? ¿No? Podría haber más milagros, sí, pero sabemos que el poder político lo tienen las logias satánicas, sí. ¿No? De fondo sí, son sí. Logias, muchos de los políticos pertenecen a logias y le dan un uso religioso, por eso vemos tantos padres pederastas, por eso vemos tanto problema de mafiosos, de narcotraficantes que son demoníacos, ¿no? Usted decida creer lo que usted decida, pero no tenga esa ilusión. A lo que voy es que el capitalismo te manipula la ilusión, te manipula inconscientemente para que tengas ilusiones sobre lo que llama Dios. Y Dios es otra cosa. Y justo el psicoanálisis te permite discernir eso, cómo los dioses pertenecen a lo real, cómo encontrar lo sagrado verdaderamente. Pues esa sería la otra ilusión, ¿no? La que me permite mover al mundo, alcanzar a Dios, alcanzar el amor, alcanzar aquello en lo que tú creas y decidas creer, porque yo creo en ustedes, pueblo. Creo en ustedes como sujeto histórico. Creo en ustedes como en mi papel de pedagoga, de psicoanalista, que sigo en formación, de escritora, de periodista, como decidan ustedes nombrarme, que sigo en formación en todo ello. Pero sí asumo ese rol de comunicar, de poner en común con ustedes estos saberes que le permiten tener esas herramientas para pensarse ustedes, para pensar su mundo y decir, ah, sí es cierto, es un aparato ideológico de Estado. ¿Qué será el verdadero Dios? ¿Acaso no hay que hacer lo que dijo Nietzsche? Dios ha muerto. ¿Pero qué pasa? Que el capitalismo le dice, ese es el anticristo, porque entonces, si matan al Dios de la falsa de religión, vas a alcanzar al Dios verdadero, y eso no le sirve al capitalismo. Entonces es como, Sí. ¿No? Entonces, bueno, lo místico, la fe, creo que por supuesto es tema del porvenir de una ilusión, ¿no? Y cómo se ha capitalizado, se ha usado en la actualidad, ¿no? Es una temática ahí bastante interesante. Otra de las cosas que, bueno, tendríamos que abordarlo con mayor precisión eso, y no lo descarto, pero una de las cosas que también está un poquito en el malestar de la cultura y un tanto acá, es sobre la gobernabilidad, ¿no? Que precisamente pues tenemos fechas próximas a la elección de nuestros futuros gobernantes, ¿no? En el que pues bueno, hay pues creo que suficiente experiencia como para analizar qué viene, de qué viene lo que se está jugando, lo que se está por qué va a perder quien va a perder, por qué va a ganar quien va a ganar. Qué es lo que se está jugando en esas ilusiones que están colocadas en los discursos, y dónde están los límites de los actos o los hechos que han sostenido pues a todas estas personas, ¿no? Creo que hay cosas ahí bastante interesantes, ¿no? Escuchaba y es algo, digo, común, ¿no? O sea, sí, todos vamos a ir el 1 de julio, vamos a hacer efectivo nuestro voto. Y pues al día siguiente tenemos que levantarnos otra vez como todos los demás días, hacer lo que tenemos que hacer para sobrevivir en una condición capitalista en la que tenemos que ganar dinero para poder pagar nuestras cuentas, hacer nuestros intercambios y todo eso, ¿no? Sin en cambio, hay todo un sistema ahí que se va a reorganizar, a configurar, que pareciera ser o lo mismo, o distinto, o qué va a pasar, ¿no? Sí hay mucha condición en nuestro país en el que se deposita una ilusión de un cambio verdadero, pero realmente, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde se va a permitir? ¿Qué es lo que va a suceder, no? La economía, ¿hasta dónde te va a dejar operar, no? O sea, sí. Y también, ¿cómo se juega del otro lado perverso? Si va a llegar tal persona, ya saben quién, pues se va acabar el país, va a incendiarse la iglesia y va a abrirse la tierra y ponen un panorama catastrófico, ¿no? Sí, no, eso es chantaje y maniqueísmo. Ajá. Pasa que no puede haber intelectuales que no son visionarios. Lo que dicen, así está el sistema, pues ni modo, no se puede, o va a costar mucho trabajo, es imposible.
y creen que la imposibilidad es así como una utopía, y la utopía es otra cosa distinta a la imposibilidad, ¿no? Por supuesto que existe la utopía como existe la imposibilidad. Claro. Pero a lo que voy es que es falta de contundencia, falta de intelecto. Porque no puedes decirle al pueblo, bueno, está difícil, está esto, hay que ser realistas. Eso no es ser realistas, ¿no? Yo les preguntaría qué es el realismo en el arte, a ver si me pueden responder, ¿no? Y con eso obtendrían su respuesta a lo que están diciendo. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque, por ejemplo, si por más que sea hiperrealista el arte, no es el arte. No es eso, no es eso. No es eso. Lo real es otra cosa. Esto no es una pipa, decía, ¿no? Foucault, no, lo real es otra cosa en Lacan. Exacto, sí. De hecho, la realidad es surrealista, ¿no? Pero por lo mismo dices, sí se puede cambiar el mundo. Hay que saber cómo, sí. Hay que llevarlo a los actos, sí. Pero no puede haber intelectuales mediocres. Eso jamás puede hacer, que no me digan cómo se cambia el mundo, que no me digan concretamente qué actos políticos, qué propuestas, qué proyectos. Dígame, tan solo esa pregunta, al intelectual, al falso intelectual que les haya dicho, yo sé cambiar el mundo, o yo no sé, hazle la pregunta, ¿qué es el realismo en el arte? Y dígame concretamente cómo se cambia el mundo. Es una pregunta no tramposa, sino que devela lo que llaman realismo, o lo que llaman sentido común, cuando Derrida devela qué es eso, ¿no? Que no hay sentido común así, porque no es lo plano. Bueno, sí, a lo que yo iba con esto, Ira, es que ¿quién hace el imposible de gobernar? Pues, porque la democracia es real. No hablo de realidad, hablo de lo real lacaniano. Es imposible. Que se hace posible, no todo. Hay algo real que permite que no se cierre lo simbólico sobre sí mismo y que permita que existan las cosas, lo que son en sí, lo que es realmente, y que tome forma metafórica en la realidad. Pero ¿quién hace el imposible de gobernar primero? ¿Quién me da esa propuesta? Pues a mí me dicen, bueno, concretamente en el entramado de relaciones voy a hacer esto, el otro, aquello. ¿Qué vas a hacer en sí en función de lo real, del imposible de gobernar? ¿Qué es eso? ¿Qué es el imposible de gobernar? Bueno, en una democracia real, les debo un programa al respecto, si quieren. Tengo una propuesta concreta, pero lo vamos planeando, sí. Porque urge y sí. Pero lo que voy es que la democracia es hacer lo imposible en lo real. Es decir, que las cosas vuelvan a su sentido originario, que se haga la revolución. Porque la revolución sí es algo político, pero sobre todo ontológico. Es que las cosas sean lo que son, no lo que el capitalismo quiere. Porque ahí ya nos jodió a todos. Porque el capitalismo siempre va a haber opresión, siempre va a haber explotación, más o menos siempre. Y el PRI vino con el cuento mediático que fue difundiendo entre la gente. ¿Va a volver la economía? No, ante la crisis del neoliberalismo, ¿cómo va a volver la economía con un gobierno de derecha? Que le sirve al sistema, que le sirve a empresas transnacionales, que le sirve a países de mayor potencia económica. ¿Cómo iba a volver la economía ante la crisis del neoliberalismo? ¿Quién sabía que el neoliberalismo entró en crisis? ¿Quién sabe qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una fase del capitalismo. Ya explicamos que el capitalismo es un sistema económico piramidal que tiene explotados a los de abajo, mientras los de arriba se van enriqueciendo, pero eso a costa de una explotación, pobreza, hambruna a nivel mundial, porque se globalizó el capitalismo, es decir, se hizo global la sociedad capitalista por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses mediáticos, por intereses hegemónicos, por intereses hasta demoníacos, ¿no? Que son la logia lo que tienen esos, ¿sí? Capitalismo es depredador porque es demoníaco. Sí. Entonces, pueblo, el neoliberalismo es un tipo de... Es una fase del capitalismo que legitima la sociedad burguesa. Nos enseña Hinkelammer. Es un texto muy bueno, muy duro, que lo podríamos leer a la luz del psicoanálisis. Que es el marco neoliberal del neoliberalismo actual. Lo podemos leer. Elementalmente, condena las manifestaciones, brota las represiones, legaliza condiciones de sí. Opinión. Pasa que lo que hace es mover el Estado de Derecho para mover a la economía. Para la conveniencia de la economía, sí. Lo que hace es decir, hay que dejar el libre mercado más allá del Estado, pero crea Estado, pero se vale el Estado de Derecho para crear esas leyes que le sirvan a la economía, pero no te metas hasta donde me sirva mi capitalismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí donde, ¿qué gobierno de derecha va a hacer eso? Te van a venir con el cuento siempre y te manipulan conscientemente, sí. Sí, y además desconoces muchas herramientas para develar todo eso, pero para eso sirve el psicoanálisis, para develar la verdad,
que es aletheia, que es, por eso Rosario Herrera Guido propone que el psicoanálisis un apoyo es de la verdad como aletheia. Mira qué belleza. Develar la verdad del ser, develar lo que son las cosas del ente, la idea que libera la verdad de lo ente, llama Jorge Juanes. Eso es la vida, ¿no? Y la gente merece la vida, y por eso hay que luchar todos los días, y por eso creo en el periodismo, y por eso creo en la pedagogía. Y Ra, ¿tú en qué crees? Que no es una ilusión sin porvenir. Yo creo en el amor. Está perfecto, yo también creo en el amor, en la gente, el pueblo, que es sujeto histórico. Entonces hay que creer en eso, hay que tener una otra ilusión, con una mayúscula, una de alteridad, una de la otra modernidad, que no solo resiste, que no solo desfoga, sino que hace un movimiento político y ontológico subversivo y revolucionario. Así es. Subversivo, hacer que caiga el sistema, revolucionario, volver a la cuestión originaria del ser. Moverse, ¿no? Por lo que más quieran moverse. De lo sí, que pero no mover a México en función de lo que le sirva al sistema, ¿no? Uh-huh. Aquí te muevo, pero si vas a tener un poquito más de dinero, pues sí, trabajando horas, explotado, marginado, y haciendo un sistema piramidal que a lo mejor tú estás más o menos, pero la gente está sufriendo. Hay gente pidiendo limón, hay gente muriéndose de hambre, hay gente muriéndose de enfermedades curables, como hacían los zapatistas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay que deconstruir esas ilusiones de discurso del amo. La deconstrucción acabar, toda una... Sí, Derrida, desde vemos muchos programas, te lo juro que vamos a hacer. Vamos acabando con esas falsas ilusiones fetichistas y que nos tienen por alienados, porque el pueblo no es fetichista, el verdadero pueblo no es fetichista, pero por alienado creemos en esas ilusiones. Pero los verdaderos fetichistas se tienen que hacer justicia, ¿no? Sí sienten como opresión restituirles su humanidad, pero la justicia es algo implacable, es fuerza de ley, porque si no, no opera el Estado de Derecho, señores. No se libera el Estado de Derecho y no se hace democracia real, ¿no? Y eso se puede analizar a fondo, ¿no? Por eso hay que dialogar la paz. No se puede negociar cosas que no son justas para el pueblo, ¿no? Y se va viendo lo que es justo para todos. Y bueno, pues yo cerraría con eso. Yo creo en ustedes desde otra ilusión, una que es alteridad, una que sí tiene porvenir, una que le da el porvenir, la promesa, la ilusión. Sí. Sí. Sí, porque se sí se puede. Sí, se puede, claro. Es la verdad sí del ser. ¿No? Claro que se puede. Sí. Bueno, pues con eso también me quedo yo. ¿Ustedes en qué creen, pueblo? ¿En qué creen? ¿No? ¿En qué apuestan? ¿En qué se la juegan? ¿No? Claro, pero con el corazón siempre, ¿no? Sí. Poniendo el corazón, poniendo el amor, y verán que es una buena ilusión entonces. Sí. Pero el verdadero amor no es lo que te dice el capitalismo, que es el amor, ¿no? No el 14 de febrero, no el día no, pues, sí, el día que no. Quieran, pero que sea amor, ¿no? Ajá. El 14 y todos los demás días, ¿no? Que sea acto revolucionario. No el marketing del 14 de febrero, sino el amor en el 14 de febrero y todos los demás días también, ¿no? Es aquel que te voltea todo, ¿no? Sí, te subvierte todo, ¿no? El amor es subversivo revolucionario. ¿Qué cree en pueblo? Que sea amor, que sea una ilusión con porvenir, una verdadera ilusión de vida. Está la pregunta que lanzamos. ¿Por qué no? Lanzamos una encuesta, bueno, una pregunta en internet y hacemos otro programa de escucharlos a ustedes. Sí, sí, sería. ¿Qué ilusiones tienen? Tanto en qué creían de falsas ilusiones como en qué ilusión empiezan a vislumbrar ahora, o ya la tenían vislumbrada, o en qué creen, pueblo. ¿Qué creían? Eso está muy bueno. Eso está interesante, ¿no? Alguna vez el capitalismo me hizo creer en las falsas telenovelas, ¿no? O cómo le da un uso a las telenovelas, porque si fueran novelas, fuesen novelas artísticas, ¿no? Representadas en televisión. Y me queda claro que los artistas existen, pero están secuestrados por este sistema, por empresas que los tienen así. Entonces, pues, es que sí hacen arte, ¿no? Pero el engranaje está tremendo. Así como hay falsos artistas que lucran, ahí hay que ir caso por caso, ¿no? Sí. Pero tú bien, a ver, cuéntanos. Me viene a la mente ese meme que dice: ¿y dónde están tus sueños y tus ilusiones? Los vendí por un trabajo de 8 horas a la semana, ¿no? Ándale, pues. Algo así. Sí, yo también me acuerdo del celular cuando decía: si te ofrecen el celular o la vida, no, pues mejor el celular, la vida casi no la uso, ¿no? La alienación, y tengo la ilusión de que el celular me va a dar la vida. Pues, si fuese un útil como realmente lo debemos usar, pues sí, si no. Vamos deconstruyendo ilusiones, ¿no? Sí. Y ahí está la pregunta al aire que vamos a sacar en las páginas, en las redes sociales. Sí, ¿qué ilusión? Fetichista, sí, tenías por alienación. ¿Qué ilusión fetichista tenías por alienación? Sin ser tú fetichista en sí. Ajá. Por alienación tenemos ilusiones fetichistas que nos crea el sistema. Sí, sí, sí.
¿qué ilusión fetichista tenías por alienación y ahora qué ilusión tienes? No porque yo sea el parteaguas o irra, ¿no? Pero qué bueno que esto sirva, y sobre todo si tú te habías dado cuenta antes o si te diste cuenta en este momento, ¿qué nos compartes para tener un programa donde te escuchemos a ti, pueblo sí, querido? Eso va a ser muy bueno, ¿eh? Sujeto histórico. Sujeto de la historia. Yo creo en el amor y en el sujeto histórico. En el amor. ¿No? Bueno, Andrea, pues una sesión interesante, intensa. Rica, sí. Rica. Esperemos que la compartan. Saludos a Javier Hernández, que dice, se habla mucho y se hace poco. Hay que ser guerreros para sí, hacer algunas cosas, ¿no? Sí. Saludos, Javier, y esperemos nos sigas más adelante y nos respondas. Javier, ¿cuál sería tu ilusión a partir de ahora? Porque así es. Si se habla mucho y se hace poco, a ver, la ilusión de que hagamos algo real, esa es muy bonita, Javier, porque es lo que alcanzo a escuchar, ¿no? De forma psicoanalítica. Qué bonito, sí. Qué bonito, Javier. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Ya espero yo con una apuesta distinta en este país, digo, ojalá cambie, por favor, por el amor de Freud, por la transferencia por de Freud. Por el amor de Freud. Por la transferencia de Freud, si tú quieres. Yo agrego de Lacan, soy lacanianísima. Y hagan uso de los derechos que tenemos. Domingo, 1 de julio, salgan a votar. Y pues nos vemos, si bien nos va, aquí el siguiente martes, Andrea, ¿te parece? Claro que sí, yo una vez quiero citar dos canciones. Me gusta mucho la música popular, les comparto, y me gusta una canción de Mercurio que se llama Creo en Ti, y me gusta una canción de Cabá que se llama Una Ilusión. ¿No? En eso creo, es con eso ilustraría mi creencia en el amor y en el sujeto histórico. Vamos, ahorita las ponemos en la lista de la descripción del video, claro. O sea, ahí las ponemos. Las escuchen y a ver en qué canción creen ustedes, a ver, de todo se vale aquí, que se sirva para la vida, ¿no? ¿Qué es. Canción escuchan para cuando creen en el amor, ¿no? O en lo que crean que sea para la vida? Sí. Porque el amor también es algo que resiste, ¿no? Y se canta también, resiste, ¿no? Y se vive, claro, resiste a muchas cosas, sí. Y se da todo por amor, así que tengan buenas ilusiones y con eso muevan su mundo hasta cambiarlo. Muchísimas gracias, un beso. Nos vemos, Isra. Chao. Bye.